Hello everybody and welcome to a new video for the channel. I'm Cross Legends and today we are going to be playing Punishing Grey Raven, the Nier Automata event, collab event. Yeah, let's just get in first. This is a new image. First anniversary. Has it really been a whole year already? Well, I didn't really feel it. But yeah. Let's see here. So, let's not waste any time and just get right into it. 修理代、おかず代、慰謝料。ま、俺とお前の仲だから半額にしてやるよ。これくらいならいけるだろう。 So yeah, we're gonna do the event. I wanna see, I wanna see how do I get the currency for this event here.Well, let's just get into the event now. Punishing Grey Raven, Cross, Nier Automata.30 days. Okay. Well, what do I click first? I guess let's touch the collab team mode. Untold Naraka, linkage. Well, no, actually. We got rebirth charge, which seems to be the... Oh yeah, I recognize these type of missions. It's like you play them and you get higher levels and stuff. But yeah. You also got this. What, are we gonna fight as Musashi? I wonder how this is gonna play. Am I just gonna get... Oh, it's an auto battle. Well, it seems simple enough. Yeah, it seems fun. Although I don't know if I wanna focus on it
for the video. After all, I have a limited time. Let's see, the wasted thing, special, limited, in stock. Well, let's just go into the event then. Story, let's see, I guess. Importing tutorial. Okay, let's see. Untold Naraka. And as always, I'm gonna be reading in Spanish, doing a live dubbing in Spanish with the commentary in English. Hope you guys enjoy. ¿Cuál es el significado de la vida? Esto no es un tema que debamos discutir, ¿cierto? Después de todo, nosotros somos... Estás en lo cierto. Nosotros... No tenemos nada de vida de lo que discutir. Somos excepciones. Abandonados. Defectos. Defectivos. Somos dejados atrás. Interdependientes. Confundidos. No podemos evitar el preguntarnos el significado de la vida. No podemos evitar el preguntarnos el propósito de vivir. Pero nosotros no verdaderamente vivimos. Nosotros nunca hemos muerto. No podemos ser clasificados como vivientes. No podemos ser clasificados como muertos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué deseamos? ¿Por qué no elegimos el camino que los defectivos deberían de elegir? Solo necesitamos tomar ese paso. Solo abandona cualquier confusión y danos hesitación. Pero ¿por qué no lo hemos abandonado? Porque no hemos elegido ser como otros defectivos. Ah, el deseo de vivir. El deseo de encontrar significado. Incluso si no tenemos nada. Aún peleamos para agarrarnos a algo. Si alguien caminara al lado de nuestro, si alguien nos diera una respuesta, todo lo que podemos hacer es rendirnos. Todo lo que podemos hacer es faltar. Y aún así aquí estamos. Aquí está su café. Aquí está su café. Merlin, negro. Lo cierto. Gracias. Hasen toma la
la taza caliente de Celica. ¿Cómo va el archivo de materiales? Los que no podemos lanzar aún. Todo va de acuerdo al horario. Nosotros debemos ser capaces de terminar a tiempo. Asegúrate de mantener esto en secreto. ¿No me lo tienes que decir dos veces? Hablando de ello, el puente está extrañamente... El puente está terriblemente callado hoy. Es porque es domingo. ¡Domingo! Aunque yo sé que el trabajo involucrado en estos archivos no puede ser hecho en un día de trabajo. Gracias por tu trabajo. Está bien. Por lo menos estoy siendo pagada por sobretiempo. No sin mencionar, si estos materiales no son manejados apropiadamente, pondrían en riesgo, pondría en peligro la posición de mandar a fuerzas de... Fuerzas de tarea. Para hacer sus operaciones en tierra. Lo sé. Así que si tengo que trabajar sobre tiempo, entonces mejor lo hago bien. Oh, wait. Regresando al terminal, Celica continúa organizando la data y los archivos para ser archivados. Archivo 990134. Reporte del Dr. Wiles en la deviación de construcciones MIND de experimentos de Inver dispositivos. Archivo 980592. Reporte en la estabilidad de la MIND de Camu después de la modificación. Archivo XXX061A. Reporte en el reciclaje de WGAA de las facilidades X51. ¿Debo clasificar estos E14 archivos ¿Debería clasificar estos archivos, estos 14 archivos, con prioridad intermedia, mi señor presidente? ¿Qué es una facilidad X? Dame un segundo y revisaré el sistema de nombramiento de facilidades. ¿Huh? ¿Por qué se detiene en L? ¿Ves? Eso es lo que recuerdo. No tenemos ninguna designación después de L.
Manda el archivo a la terminal para que yo pueda echarle un vistazo. Entendido. Recibiendo notificación de recipiente. Hansen selecciona recibir y tocar en la terminal. Probando. ¿Está esto grabando? La pantalla se mueve por un momento. Como si alguien estuviera moviendo la cámara. Meneando la cámara. Un momento después, la imagen se vuelve clara de nuevo. Este es el equipo 2 de vigilancia en tierra, WGAA de Babilonia, y de... ¿Cuál era otra vez? Ese Allen. Siempre... preguntándonos, sigo siempre pidiéndonos que grabemos por los libros. Olvídalo. ¡Al infierno con él! Bueno, este gran descubrimiento que hicimos es realmente lo que importa. Es lo que realmente importa. La construcción se acerca al vidrio de la cámara. Dirigiéndolo a una cueva cercana. Este lugar es marcado como propiedad del gobierno del mundo. Pero no aparece en ninguna lista de en ninguna lista. Si esto es donde alguien guardó su colección privada. No puedo. Puedo simplemente dejar que preciosos trabajos de arte coleccionen polvo en un celar. Como el entusiasmo del constructo se monta. La cámara ligeramente se menea de nuevo. Bueno, entonces, el plan es completar preparaciones para explorar la facilidad. Nombre código X51. Dentro de 36 horas, la imagen de repente se corta. ¿Qué pasó después de esas 36 horas? La operación fue parada. Y el equipo 2 fue evacuado
con un rango de casualidad, con un rango de muerte, o con un rango de pérdidas, o de casualty. Con un rango de casualidades de 30%. Con tantas casualidades. Algunas cosas deben haber sido hechas para suprimir las noticias. Correcto. Así que, siguiendo las reglas, por el momento, todos los miembros del equipo fueron a un nivel 2 de limpiada de memoria para remover cualquier memoria de la misión. ¿Esta regla aún existe? Tú la eliminaste después de todo. Tú la borraste después de... Tú la eliminaste después de eso. Parece que lo has olvidado. Eso debe haber sido parte de... De varios... De varias regulaciones inhumanas. Y sin significado hacia constructos que eliminé para suprimir el Kurono y todas las facciones en Parlamento que fueron detrimentales a la recuperación de la Tierra. Después de eso, después de todo, eso es lo que ellos se merecían. Eso es lo que ellos se merecen. Supongo que olvidé. Supongo que lo olvidé. Bueno, ¿qué pasó después de eso? La entrada a la facilidad de X-51 fue destruida por bombas controladas remotamente, como parte del plan de apoyo. Como parte del plan... del plan B. Entonces todos fueron evacuados vía una nave de transporte. Supongo que hay más sobre la historia. Parece que el problema aún no ha sido resuelto. Encontré una grabación de vigilancia marcada trivial por la agencia de inteligencia. Celica busca y da un clic en la terminal de Ansel, tocando un archivo de audio. Un lloriqueo ininteligible. Su tono es una mezcla de hombre y mujer. Su voz indistinguible entre un humano o una máquina. Puede ser escuchada en la grabación. ¡Sapien! ¡Levántate! Mi querido Sapien. Es tiempo. Tiempo para despertar. Tiempo para tomar nuestro hogar de vuelta. ¿Qué es esto? Varias grabaciones de una fuente desconocida. Las señales de sonido pertenecen a múltiples humanos, a múltiples cuerdas vocales humanas y biónicas. ¿De quiénes? Los dueños de la voz
son o clasificados como muertos o reportados perdidos antes de la era post-epidémica. Suena como si vino directo de una película de terror de la era dorada. Pero sí pasó. Cuando un equipo de vigilancia cercano trajo esto de vuelta, Celica toca otra grabación en la terminal. Nombre código: Sapien. 7665838 77982688 3. El dolor. Somos forzados a esta posición por nuestros propios creadores. Ah, ¿es esto lo que una máquina es? No conoce satisfacción. No se cansa. Sin cansancio. Sin misericordia. Sin simpatía. Ah. El camino de Sapien termina aquí. Ah, qué triste. Qué doloroso. Sin embargo, hemos creado a hijos. Hemos creado a niños que podrían pasarnos. Que podrían sobrepasarnos. Sin embargo, hemos dejado algo en lo profundo de la tierra, de esta tierra. En su cerebro mecánico. Ah, qué felicidad. Qué dicha. Nosotros viviremos para siempre. ¿Qué es esto? No está claro. Solo podemos asumir que Sapien aquí se refiere a la misma cosa que ese Sapien en la grabación. Tal vez es un concepto. Tal vez un nombre. Tal vez... Espera, espera. ¿No es esto...? ¿Te refieres a la gente topo? Incluso incluso por un chiste de ciencia ficción, es aún demasiado viejo. No pensé que sabría sobre eso. La WGAA ha estado mostrando películas de la era dorada. Así que... ¿qué viste? Una película silenciosa. Una película muda. En blanco y negro. De 132 minutos. Las únicas cosas que recuerdo son el villano. Con la cara de una mosca. Y la cabeza de un cerdo. Atada a un palo. Volvamos a la tarea en mano. ¿Es posible reabrir la excavación de esta facilidad? ¿Te refieres...? ¿No es eso lo que estás pensando ahora? Sin duda. Tomemos esta oportunidad para mandar abajo la fuerza de tarea. Para impresionar a los otros en Parlamento. Si recuerdo correctamente.
hemos estado rascándonos nuestros cerebros sobre ellos por un tiempo ahora. Mejor te dejo decidir por ti mismo. Te traeré una nueva copa de café. Celica, coge la copa de café y deja el puente. Hansen se entierra a sí mismo en su asiento. Y piensa por un momento antes de tocar los comunicadores internos. Por favor, reúnan a los Grey Ravens en la sala de conferencia. En el cuarto de conferencia. 15 minutos después. Lucia de Grey Raven reportándose al trabajo. Lee de Grey Raven reportándose al trabajo. Leaf de Grey Raven reportándose al trabajo. Comandante de Grey Raven reportándose al trabajo. Bien. Tranquilos. Normalmente, el comandante Nicola estaría dirigiéndose a ustedes. Pero estas son circunstancias especiales. Espero que puedan entenderlo. Sí, señor. ¿Quién de ustedes sabe más sobre las facilidades del gobierno del mundo antes de la operación Acacia? Yo lo sé. ¿Sabes lo que significa cuando una facilidad comienza con la designación X? Sí. Esas son indefinidas esas son facilidades indefinidas o confidenciales. No se adhieren a las designaciones estándar debido a su naturaleza inherente. ¿Es eso nuestro objetivo? Listo como siempre. Kurono sufrió una gran pérdida con tu departura. Tu objetivo, su misión objetivo es la facilidad X-51. Cuando hayan asegurado la facilidad, enciendan una señal roja. Esta es una misión de reconocimiento y búsqueda. Así que no hay reglas de... cómo trabajar. Por lo tanto, su líder de equipo, Lucia, ha sido dada un frame avanzado y experimental para ponerlo simple. Podrían estarse enfrentando a cualquier cosa. ¿Soy claro? Sí, señor. Todo lo demás está en el briefing. Prepárense para el departir. Entendido. Roger. Preparando caída de aire. Altitud. Treinta mil
metros. O 30.000 millas. One of the two. Preparando caída. Altitud 29.994 millas. Preparaciones de caída completadas. Disengaging hook. Gancho. Que la gravedad y la esperanza los guíe. De repente, los cuatro de ellos se hicieron sin peso. Digo, los cuatro de ustedes se vuelven sin peso. Y sus pies ya no tocan el suelo de la cabina. No hubiera sido por las correas atadas a su cuerpo superior. Los cuatro de ustedes hubiesen sido noqueados. Hubiesen noqueado sus cabezas contra el techo. 26.407 metros. So it was meters. Meters. Soltado de gancho confirmado. Comenzando el último resumen. La localización de misión, facilidad X-51. Una de las posibles localizaciones de la Área 51 en la Era de Oro. En la Era Dorada. 21.993 metros. Cualquier información con el propósito de X-51 y su personal ha sido perdida. Solo sabemos que no fue involucrada, que no fue envuelta durante la Operación Acadia. O cualquier otra catalogación de activos subsecuentes. En otras palabras, esta facilidad ha caído del radar del gobierno del mundo mucho antes de la edad post-pandémica. 18.402 metros. Mandamos a un equipo de vigilancia cuando descubrimos por primera vez esta facilidad. Pero hubo un problema que resultó en un rango de 30%. 13.336 metros. Así que necesitamos a una fuerza de tarea para excavar, para descubrir qué pasó y accesar si la facilidad tiene algún valor para exploraciones siguientes. Si cualquier constructo se pone en su camino, elimínenlo. Si hay humanos, intenten comunicarse. 9.223 metros. Activando turbinas de reversas para desaceleración preliminaria.
el último equipo de vigilancia. Casi no hizo nada de la superficie. Así que no tenemos idea de la situación. ¿Cuál es la situación dentro de la facilidad? Por favor, prepárense para todas las posibilidades. 6.507 metros. Una última cosa. Les deseo un aterrizaje seguro. Hemos tratado lo mejor que podemos para asegurar la seguridad de la caída. Pero hay un 1.73%, pero hay una posibilidad de un 1.73% de fallo. Babilonia terminado ahí fuera. 2.442 metros. Activando las turbinas reversas para desaceleración secundaria. Prepárense para el impacto. 1.209 metros. 874 metros. 503 metros. Activando cojín de aterrizaje. 263 metros. 41 metros. Activando controles de estatus. 20 metros. 11 metros. 4 metros, 2 metros, 0 metros. Cojín de aterrizaje ha establecido contacto. El momentum ha parado. Pasajeros pueden abrir las puertas y salir de la cabina. ¡Phew! Vamos. Entendido. Vamos. Great Event. Comienza la misión. Well, that took a while. Oh.